Tenemos un reporte especial. Al expresidente de Guatemala se le llamó por parte de sus aduladores el hombre milagroso, porque sobrevivió a dos atentados en su contra. Conozca a continuación en este capítulo de Nuestra Historia en 200 Años de Independencia. En los años 1907 y 1908 se dieron dos atentados contra el entonces presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera. De ambos salió ileso, lo que terminó provocando, contrario a lo que sus atacantes querían, que se perpetuara más tiempo del debido en el poder. Las medidas económicas del régimen cabrerista le tenían enemistado con la clase pudiente guatemalteca, generando así un conflicto de clases entre los criollos liberales y los criollos conservadores. Los conservadores tenían de su lado a los hermanos Ávila Echeverría, uno abogado y el otro médico, acompañados del ingeniero eléctrico Baltasar Rodín. Entre los tres, tenían una intención: hacer estallar una bomba al paso del carruaje presidencial. El primer intento falló por un cable que estaba malo y no detonó el explosivo sobre la Novena Avenida, por lo que el atentado se trasladó para el 29 de abril de 1907. Se marcó una casa sobre la Séptima Avenida y 16 calle de la Zona 1, en donde el conductor del carruaje presidencial debía detenerse para que estallara el carruaje y así realizar el magnicidio. Sin embargo, el entonces guardia presidencial, José María Orellana, por una pelea de borrachos que había a unos metros, se interpone en el camino del conductor, haciendo que se detenga un metro atrás de la marca donde debía. A las 7:35 de la mañana, estalla la bomba, pero muere solo el conductor y queda herido Orellana, salvándose el presidente de milagro. Este acontecimiento provocó que Estrada Cabrera se rodeara de aduladores que le llamaban el milagroso. Y ante el poder tomado por los acontecimientos, también endureció su relación con la población. Por lo que, casi un año después, otro grupo, ahora encabezado por cadetes de la Escuela Politécnica, planearon un nuevo atentado, más directo y con mejor planificación. Para complacer al presidente, la iglesia de Santo Domingo cambió el recorrido del santo entierro para pasar frente a la casa en donde vivía Estrada Cabrera. Como los cucuruchos de la época usaban el rostro tapado por capirotes de penitentes, un grupo de cadetes de la Escuela Politécnica planificó que se disfrazarían de cucuruchos para que, al pasar la procesión frente a la casa del mandatario, ingresarían como comando armado y designaron al mejor tirador para que ejecutara al presidente. Este plan se vino abajo por culpa de una borrachera de Miércoles Santo, en donde dos de los conspiradores hablaron de más y un oreja los denunció ante la Guardia Presidencial, que apresó a la mayoría. La fecha y forma cambió, pero no la intención, y entonces aprovecharon la visita del embajador de los Estados Unidos para ejecutar su plan. En abril de 1908, en la presentación de Mr. William Heike, a la 1 de la tarde, frente a Palacio de Gobierno, se detuvo el carruaje presidencial, de donde bajó Estrada Cabrera para ingresar al salón principal. Como era costumbre, los cadetes de la Politécnica hacían guardia de honor en dos filas por donde pasó el mandatario. Y al saludo de presente en armas, el cadete Víctor Manuel Vega abrió fuego en contra del mandatario, quien, casualmente, en ese preciso momento, se corrió medio paso a su derecha al perder el balance por hacer el saludo a la bandera. Eso hizo que el tiro le diera en la mano izquierda y no en el corazón a donde estaba dirigido. Inmediatamente la Guardia Presidencial arrestó a todos los cadetes presentes, y una hora después el presidente recibía la visita de todos los aduladores, que ahora le llamarían el hombre protegido por Dios para gobernar Guatemala.